similar con aportes extraordinarios. Siempre dije que pusiendo para obra. Pusiendo para obra. Siempre lo dijiste. Los dirigentes se van, siempre nos vamos a ir. Nosotros estamos de paso, pero los otros van a quedar en lo que es. Cada aporte extraordinario que la AFA ha hecho, cada puesto que entra en talleres, creemos, y nos tenemos que creer porque nos conocés, que lo destinamos a obra. Y para nosotros es muy, muy, muy importante y te lo agradecemos por lo que pasó y por lo que va a venir. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Como decía acá el compañero, siempre que se inaugura una obra, me parece que para los dirigentes que salimos del ascenso y que sabemos el valor que tiene, representa muchísimo. Creo que es el gran campeonato de los dirigentes, son las obras, que es lo que queda, que es lo que cuando pasen los años siempre va a estar ahí, en una placa, figurar, en el recuerdo de todos van a saber que la gestión que representás le ha dado un crecimiento en el edificio, que es importantísimo. Todos queremos salir campeones, creemos que es ese campeonato, pero yo soy convencido que el gran campeonato es el otro, el que podemos aportar a las instituciones. Talleres es un club muy representativo, le da muchísimo a la sociedad, a los chicos, a las chicas, por sobre todas las cosas, al fútbol en general. Seguramente que el triunfo deportivo va a venir, pero esto tiene muchísimo más valor. Pupi, querido, vos, gracias por defender nuestra camiseta, la de Selección Nacional, gracias por seguir no teniendo los pies sobre la tierra, apoyando al origen tuyo, a tu esencia, no olvidarse nunca, es importante para los dirigentes de los clubes que las figuras como vos puedan venir, no solo ayudarlos, sino acompañarlos, y que los chicos y las chicas que te conocen y saben lo que representás y la figura que sos, puedan verte, es importante para todos. Para nosotros tiene muchísimo valor, como te digo, como presidente de la AFA, que sigas acordándote, ayudando, acompañando, y sos uno de los que nosotros decimos que ha defendido nuestra camiseta a lo largo del mundo y ha representado a la Argentina de la mejor manera. Así que gracias y felicitarte, porque de verdad nosotros necesitamos que las figuras como vos sigan acompañando el crecimiento de los clubes, porque tiene muchísimo valor. Muchísimas gracias. Yo quiero decir algo, estamos con Ale, estuvimos desde que vos tomaste la AFA, y más allá de los orígenes, tenemos que reconocer los clubes que el ordenamiento económico que vos le has permitido a las instituciones, lo que decía Osvaldo, hace que los clubes podamos hacer estas obras. El recibir la cuota todos los meses de forma puntual hace que los clubes estén ordenados. Vos lo sabés, porque todos los clubes están ordenados, todas han hecho grandes obras, y nosotros lo vemos cuando andamos con los clubes. Y creo que eso es éxito de la gestión tuya, que se le suma después a la Copa del Mundo, a la Copa América, a todo, pero creo que eso es lo que hace la esencia del fútbol. Con Ale lo vivimos desde el momento cero, y Osvaldo, somos los últimos tres presidentes de club acá. Y creo que eso es fundamental, y creo que los clubes lo tenemos que reconocer. El ordenamiento económico que han tenido los clubes a partir de tu gestión en la AFA, creo que es destacado para que los clubes puedan hacer obras. Hoy uno va por cualquier club y tiene obras nuevas. Es increíble. De la C, de la B, de cualquiera. Vestuarios nuevos, tribunas nuevas. Y eso creo que es. Baños nuevos. Y eso creo que es fundamental. Y la verdad que lo quiero agradecer. Porque es verdad. Lo quiero agradecer y quiero reconocerlo públicamente, porque es así. Es así. Así que gracias. Muy bien, gracias. Cuando era el momento de campeón del mundo, el presidente campeón, y Club Talleres, en nombre del presidente, por favor. No vamos a la misma casa de placa, pero no importa. Evidentemente no vamos al mismo. Javi es testigo de lo que está acá.
lo que dice él es muy importante para nosotros, se cortó para la incertidumbre, si cobrábamos o no cobrábamos, y a partir de ahí pudimos empezar a hacer un montón de cosas que antes no podíamos. Así que muchas gracias. Presidente, ¿cómo empezamos, presidente? Bueno.